¿Cómo organizar el interior de tu refrigerador? La forma en que acomodas tus alimentos en el refrigerador puede prolongar su frescura y buen estado. Sigue estos consejos para organizarlo mejor. Antes de comenzar, debes recordar que los refrigeradores tienen tres características principales: temperatura, humedad y ventilación. Cada tipo de alimento las necesita en diferentes medidas. Una vez que las domines, será mucho más sencillo organizar cuando regreses del súper. La parrilla superior es ideal para toda tu comida que ya está preparada, ya que no es tan fría y tiene mayor circulación de aire, por lo que la mantendrá en mejor estado. Colócala en recipientes de vidrio o plástico una vez que se enfríe, e incluso puedes etiquetarlos con la fecha en que se cocinaron. Los alimentos que necesitan más frío deben colocarse en la parrilla central, como la leche, el huevo y cualquier tipo de lácteo. Lo mejor es conservarlo en su empaque original o en recipientes muy bien tapados. Si compras carne, pollo o pescado fresco, el lugar ideal para organizarlo es la parrilla o el cajón especial para carnes de la parte inferior. De esta manera, si sueltan jugo, se quedará solo ahí. Lo ideal es guardarlo en bolsas herméticas hasta su consumo, pero si planeas consumirlas dentro de mucho tiempo, es preferible que las guardes dentro del congelador. El cajón central está diseñado especialmente para quesos y carnes frías, ya que no necesitan mucha circulación. Puedes guardarlo en su empaque original o, si lo deseas, en bolsas o toppers de plástico para evitar que se impregnen olores. El lugar ideal para las frutas y vegetales es en los cajones inferiores, pues es en donde se encuentra la mayor cantidad de humedad. Es recomendable que las frutas grandes sean partidas y almacenadas en recipientes, mientras que las verduras de hojas como lechugas y espinacas se conservan mejor quitándoles la humedad y guardándolas en recipientes en la parte superior. Por último, la puerta es el lugar perfecto para todas las bebidas, botellas y condimentos, ya que son las que mejor soportan los cambios de temperatura y están diseñadas para sus diferentes formas. No olvides que la mejor forma de organizar en tu refrigerador es por tamaños, dejando espacio entre cada cosa, e incluso puedes usar canastas o especieros dentro. Tú eliges lo que mejor funcione. Encuentra todo lo que necesitas para organizar tu hogar en Home Depot. Haces más, logras más.